El técnico me gusta Hola, ¿qué tal? muchísimo porque nos hace la cuenta atrás. Sí. Hola, eh, bueno, vamos a decir la verdad, porque la temática de este podcast de hoy, Telita. Vamos a hablar de un tema. ¿De qué, ¿Qué toca hoy? Paula, hoy, Sorpréndeme. Hoy vamos a hablar del aburrimiento. Mm. Estábamos muy aburridas el otro día sí. porque no sabíamos sobre en qué enfocar el episodio, así que aburrimiento tocaba. Uh -huh. Es que no sabéis eh, lo complicado que es. A, eh, dos personas tan dispersas como nosotras, e eh, intentar tratar un tema. O sea, centrarnos en una cosa. Focalizar, sola. o sea, hacer que Paula se focalice, es como intentar que, no sé, que un bebé hable chino. Es como, no, no son eh. dos cosas que no conectan. Pero bueno, yo soy Sara Giro, ella es becaria precaria, aka Paula, y esto es... Es, es lo, lo que hay. hay. Sino, pero un bebé español que hablé chino. Bueno, los no sé bebés si en verdad poco hablan. Poco hablan. Muchos se quejan. Bueno, a ver. Bueno, dime. a ver, llega el viernes por la tarde eh, y la ansiedad empieza a llamar a la puerta porque, sorpresa, no tienes plan. Todos tus amiguitos y tus amiguitas ya han hecho planes con otra gente, con la pareja y eh, te tienes que quedar en casa. Sara, ¿cómo lo llevas esto? Mal. Yo, lo, yo lo, llevo, lo llevo mal. Porque es como que a mí me da la sensación de que es una carrera por a ver quién tiene más planes. Porque no simplemente que digas, bueno, mira, es que Paquito Los Palotes se ha ido a tomar una birra, punto, se ha acabado. No, porque Paquito Los Palotes lo sube en Instagram. Y yo estoy desde mi casa con mi, con mi leche y con mi colacao y digo, me cago en Dios. O sea, soy la más pringada de, del planeta Tierra. pues que haciendo este podcast, hablando con nuestra productora, Chris, eh, me enseñó que hay un, una aplicación que se llama Birreal. Español ser real, que es eh, que en un momento preciso de la aplicación cada día tú tienes que colgar una foto de lo que estés haciendo. Uf, no podría colgar ningún tipo de foto porque mi vida es súper aburrida. Eso es lo que yo pensaba, que a mí me da ansiedad este concepto. En plan, me, me da que la gente estará tirándose en paracaídas y cantando con Shakira y yo estaré pues en mi sofá abrazando jugando, a mi perra. Jugando a los Sims. Jugando a los Sims. Entonces. Mmm... Entonces tú esto de los sábados no tener plan lo llevas mal. Sí, fatal fatal. O sea, hago ver que tengo planes. Es que yo creo que hay dos tipos de personas sí. y hoy estamos en, en esta mesa sentadas. Sí. Porque yo soy A y tú eres B. Yo soy B porque a mí cuando me cancelan un plan a última hora, yo lo celebro. <laughs> a ver, y ahora van a pensar mis amigos que no me vamos que ¿Que no no a quedar quieres? con ellos. No, yo los quiero muchísimo y a mí, eh, o sea, me encanta quedar y salir a cenar, tomar algo, pero eh, yo reconozco que muchas veces... Cuando me han cancelado en plan a última hora, he dicho, ¡ostras! Ahora que ya estaba maquillada y todo, vaya, qué mal me sabe. Ay, yo estaba ya. en pijama porque soy una mentirosa. <laughs> es más, yo he de decir, porque, eh, bueno, esto mis, mis amigos lo sabrán, un saludo para ellos. Yo tardo una media de 17 horas, ¿vale?, para vestirme, prepararme. Entonces, claro, eh, a mí si me dices de quedar a las 8, eh, yo a las 3 del mediodía, yo ya tengo que ir poniéndome mm. un calcetín. Tienes un horario. Una... Claro. Entonces, he de decir que muchas veces esto se huele. Tú no hueles cuando un plan ya va a caer. Sí, y tanto. Porque y tanto. Ya sabes que la gente que está invitada es mucha gente que cancela a última mm. hora, gente muy ratilla, que no le gusta gastar, que dicen mmm, no miras es que al final no me va bien. No, tú lo que no quieres es gastarte esos dineros que cuesta el menú. Entonces yo ya yo ya muchas veces ya no me quedo en pijama. Y luego, pues eso, ¿no? Cuando te dicen, oye, mira Paula, que al final no vamos a salir porque no estamos todos. ¡Oh, vaya, qué mal me sabe. Eh, mentira todo. Mm, Yo es ya que... estaba en la cama con, sí. con la partida de los Sims. De los Sims, abierta, ya en descarga. Total. Eh, sí, es que esto está patentado por mis cojones de, de que cuando sois un grupo de 10 personas y uno dice que no viene, mínimo caen cuatro. Sí, además es, existen este tipo de personas que... Mm, a ver, no nos engañemos. Hay gente más aburrida, hablando de aburrimiento, hay gente que es más aburrida y, otro, y otra gente que aporta un poco de vidilla al sí. grupo. Si el que aporta esa vidilla ¿Ca? cae, eso es un efecto dominó. Sí. Entonces, bien. Pero yo he de decir que mm, yo el quedarme en casa un fin de semana lo llevo bien. <laughs> ¿Nunca te ha pasado que en este grupo de 10 caes tú y a la gente le da igual? <laughs> Sí, es decir, guau, guau, no voy a ir, Uf, seguro que van a, van a estar cayendo eh, Paquita, eh, Dolores, eh, no, Paquita Entonces... y Dolores se la suda, creo que lo celebran. Además, seguro que pasan un montón de cosas chulas sí. el día que tú no puedes ir a ese... Sí, yo el otro día iba a ir al cine y yo súper rayada por tres días de guau, guau, les diré que no, tengo que decirles que no, les dije, oye chicos, que no vengo, pero la próxima os juro que vengo, ah, no pasa nada, más ¡Hijos de puta! Sí, no te echan de menos. No o sea, nadie, menos. nadie es imprescindible, no nos no engañemos. No, o sea, no eres el main character, lo siento. Eh, pero a mí debo decir que también me encanta estar en la cama. O sea, a mí me encanta también cuando un plan no sale, pero que nadie va. Cuando sí, de repente caes como. Claro, yes. sí, sí. Pero si el plan sigue, sí que es cierto que a veces no me gustaría ir porque estoy cansada, pero es que me da todo el fomo. O sea, es como. Fomo. Explica el concepto fomo, Sara, porque eh, la gente. Eh, Básicamente, a partir de 25 años de mi edad, ya no entendemos yeah. el concepto. Fimo, en todo caso. En todo, pendientes de Fimo. Eh, FOMO es Fear of Missing Something. En español, miedo de perderme algo. Que es, básicamente, la sensación esta de que cuando tú no vas, eh, de repente, tú o sea, te da la sensación de que, eh, yo qué sé, han tus amigos que han quedado han visto a la Virgen, se han liado con Madonna... Y no sé, y, sí, y el les ha regalado coca. Sí, sí, y el camarero le. Bueno, la cocaína que no falte en este podcast. Out of context. Sí, sí, les han, les han invitado los postres, total. Sí. Esto es como cuando de pequeño no ibas a clase y había pasado. Eh, no sé. Sí, y había venido, no sé, un cocodrilo de mascota. Total. Y dices, me cago en Dios. Pues, y he buscado unos datos, porque claro, yo no venía aquí a decir FOMO sin decir quién los sufre y por qué los sufren. Entonces. Eh, en según mis fuentes de canaletas, Fuente Helvética, el 55% por si, por ciento de usuarios de soci, social media Bueno, o sea, es que no puede parar de hablar en inglés porque si no, no está en la onda. Te voy a que soy una moderna. Sí. Eh, han sentido FOMO. Y el 69% son millennials. Vaya, yo estoy ahí. ¿Tú está... No, tú estás. Bueno, ahí? No, yo tú eres. Yo. Yo, no te sí. mascares de gente Z, ¿eh? Voy de una cosa que no sé. Luego, sabe. ¿por qué sienten FOMO? El 39% es por envidia. Por eh. envidia de no estar haciendo lo que esas personas sí, están... Plan, me cago en planes. Dios, uh -huh. yo quiero eso. ¿Esto es, Sara? Sí, el 30% son celos, uh -huh. que también soy yo. Y el 21% es porque se sentían tristes. ¡Oh! En plan, ay, tal vez debería haber ido... Sí. Es que, no, no, lo del, lo del fomo realmente es un término que se asocia ya casi siempre a las, a las redes sociales. Eh, ¿no? Y lo el... que más fomo da sí. es el 59% los, los viajes, ver viajes, que mm. no me extraña, en plan, a mí también me da fomo, pero me da fomo y, y vamos. A mí me da envidia. También, o sea, yo me cago en Dios. Yo sí. también quiero irme a Costa Rica cada dos semanas. Mm. O sea, ¿dónde os sacáis? Es que me de fomo. Mm. Eh, el 56% por eventos, porque en Instagram todo el mundo de está de fiesta. Obviamente. Es cuarentena y estoy Te imaginas de fiesta? colgar cuando estás fatal. Guau, ¡Wow, tío, nadie me quiere. Y grabándote stories muy Ojalá, sí. yo creo que todos seríamos más felices. Bueno. Y el 29% por comida. Oh. Yo tengo un, un amigo que él dice que sus padres no trabajan, pero cada día está eh, subiendo stories de comidas, pero comidas en plan el Con... ring, ¿sabes? Sí. Quiero decir, que no es que vaya al Burger King y haga fotos, sino que sí. dices: tus padres pasan droga. Yo he de decir que antes, o sea, ahora ya no, pero antes sí que me provocaba un poquito de ansiedad el no saber, por ejemplo, eh, qué están haciendo los bebés de Kiera Ferrañi, ¿sabes? O... <laughs> que también te digo el FOMO. Sí, es como, necesito saber qué están haciendo esta gente. Ahora, gracias a Dios, estamos ganando un poquito de salud mental y, y no, que hablando de los niños, un día todos los hijos de las influencers se van a asociar. Y se van a revelar. Y van a abrir... Están un poquito hasta el coño ¿eh? estos niñitos de que siempre estén ahí con no, el iPhone miras. 13. Las tres cámaras del iPhone 13. ¿Abrir una cuenta de, de, de TikTok y cada uno critica a sus madres? Oh, bueno, mmm, da... Sería el plot twist que todos espérate, necesitamos. Espérate de aquí 10 años, sí. 15, ojo. O sea, Stormy. Stormy está... Stormy ya no puede hasta más. La, hasta la... Stormy, Stormy coge los 27 Hermes <laughs> y se va. Se va porque ya no puede más. Oye, y escucha, Sara, hablando de, la, de las redes sociales. Eh, el aburrimiento que inundó las redes sociales en la cuarentena. Habl eh, ¿Qué? Habl hablemos de ello. Sí, es que te me has adelantado como dos páginas y ahora me he perdido. ¿Te has <laughs> pero, perdido? Porque, pero sí, sí, dime. ¿qué de, o sea, ¿te refieres a cuando todo el mundo colgaba cosas en, en Instagram? Sí, bueno, la, yo, yo creo que hubo gente que se bajó del barco de las redes sociales y dijo, mira, hasta está aquí. Eh, decidieron ser ermitaños y luego los otros se hicieron TikTokers. La otra población se hizo TikTokers. Sí. Sí, y, y yo recuerdo. Porque TikTok antes era musical y, y TikTok hizo el, o sea, el bombazo en, en, en cuarentena, cuarentena, igual que Twitch, que creo que subió como un 30% sí. y Bahía, no realmente lo Lope, reventó Gracias a la cuarentena. Gracias a la cuarentena. Sí, cuarentena. Sí. Hablemos de la cantidad de gente que se hizo rica. Barra influencer en la cuarentena. Yo no. No, yo tampoco. Pero es que en la Pero cuarentena vimos... la gente de repente empezó a hacer cosas raras. Sí. Cosas como tirarse papel. En la cuarentena pasaron cosas que no vamos a juzgar porque no estábamos bien. Ahora tampoco, pero no estábamos bien. Sí. Y yo tengo apuntado aquí. Unos De cosas que hizo la gente en. TikTok, algunos challenges, sí. Por favor. En TikTok y en stories, ¿eh? Porque que... hubo mucha gente que al principio se mostró bastante tímida al abrirse TikTok. Ahora ya hasta mi abuelo tiene TikTok. Sí, pero tanto, sí que es eh. cierto que antes, no, esto es una aplicación para gente joven. Mm, venga. A cualquier barco nos subimos. Lo... ¿Qué hacía la gente, Paula? A ver, porque yo lo tengo, o sea, me, eh, recuerdos del Vietnam. Sí, la verdad es que da, da que pensar, eh, cuando te pones a recordar esos momentos. A ver, espera un momento. Que Paula está bebiendo. La hidratación. Agua. Eh, primero tengo puesto eh, los toques de papel de váter, ¿vale? Porque, claro, estábamos acostumbrados a cagar siempre en el trabajo. Llega un momento que llegas a casa, hostia, no hay papel. Que también te digo, o sea, la gente como loca eh, por comprar papel de váter para luego estar ahí haciendo toquecitos. Yo este este reto no lo hice. Yo sí. Bueno, he puesto aquí una, una foto de una de una influencer. Ah, ya la que, veo. Guapísima con su papel de bater. O sea, esta gente que estaba tan guapa es que era en oro, la cuarentena. El papel se volvió oro. El papel y, sí. el, y la harina. Total. Bueno, ya hablaremos luego de la harina. Eh, luego, uh, otra cosa que también se puso muy de moda es hacer deporte. Eh, porque en la cuarentena hubo gente que acabó en el hospital Y no por COVID, sino porque se lesionaron O sea, no habían sí, hecho extraño. una puta plancha en su vida Y eh, la tenías que hacer ahora en, en, en el mes de marzo Entonces, y, subirlo, y subirlo a Instagram eh, obviamente, obviamente Había muchas parejas que, yo no sé, se habían cansado de follar Y se tuvieron que poner a hacer <laughs> deporte Yo estas personas, yo a él lo, al menos está sufriendo Pero Es que yo no me imagino En una eh, o sea en el sofá con mi pareja, después de dos meses, sin abrir la puerta y decirle, cariño, mira, ¿sabes qué? Que quiero hacer el pino puente contigo. <laughs> es que, no sé, yo de verdad mmm, lo veo lo de sufrir así porque sí, o sea, al menos si sudas que sea por hacer, pues un poquito de tiki tiki, toco, toco, pero bueno, en fin, eh, a tope con el deporte. Tampoco soy yo esta persona. Mm -hmm. eh, luego vino también el Pillow Challenge. Que es esta gente que oh, se ponía la almohada eh, O sea, gente que tiene vestidos de Gucci Prada Poniéndose la puta almohada de, de vestido Eso sí, esto era la, la almohada, o sea, la funda fijo que era de Zara Home de Hombre, la, y tanto De de Primark, imagínate yo con las de la patrulla canina de descuento <laughs> ¡Oh! Con las de la Kitty. Con las de la Hello... Y encima, mi, 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 mi almohada no es tan increíblemente guay como las suya O sea, mi almohada es la típica sí. esto que, que es un palo Escoba. la mía está como súper aplastada sabes porque la almohada se tiene que cambiar como cada sí. cinco años la mía tiene eh, de 20, toda la vida 25, sabes <laughs> bueno eh, un beso para estas chicas no sé quién son he buscado en internet y, y lo que me ha salido eh, luego también se puso muy de moda esto en Instagram eh, pintar eh, en cadena zanahorias y tomates oh, increíble es verdad yo no sé la yo gente o sea, yo creo que se nos fue la cabeza se nos fue la cabeza porque en qué momento Dices, mira, voy a estudiar una segunda carrera. No, 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 no. ¿Sabes qué? Voy a pintar zanahorias. Voy a hacer un, un huerto en Instagram. Sí, yo. No sé tú lo hiciste porque como esas Yo claro que lo hice. ¡Ah! Pero es, yo, quiero ver, yo quiero ver tu zanahoria porque seguro que estaba bien. Hombre, y tanto. Autocontes quiero ver tu zanahoria. Que, que corten este, este, este trozo para TikTok. Eh, yo recuerdo y... que mi madre me obligó a hacer el del papel. El del... sí y yo estaba con toda la depresión de por entera es mi madre niña tira este papel que tu tío lo recogerá desde su casa y yo bueno mamá basta ya quiero no. jugar al lol que después, después me tengo que limpiar el culo con este sí. este trozo de papel sí sí tú tú hiciste alguno eh, ahora es que quiero decir el último pero ahora te vale, cuento yo, yo hice pan Sara yo hice pan Los... Sí, luego pondremos una foto del pan que hice, porque quedó buenísimo. Foto en tu pan. Obviamente. Sí. Pero antes, eh, el último ya para por terminar. Había mu hubo muchos más, sí, sí, ¿eh? Tanto. Pero... El, el otro que se hizo viral en TikTok es el de Flip the Switch Challenge, que Perdona, Ana, en español, <laughs> sí, que es, consiste en intercambiarte, bueno, te grababas delante del espejo con tu pareja y consistía en, interc en intercambiarte la ropa. Que obviamente eh, eso tenía más sentido si era una pareja heteronormativa, porque y obviamente siguiendo <laughs> los roles de género, porque claro. ya miras tú y dos chicas intercambiándose la ropa, ¿qué sentido tiene? Puede ser caso esto. Bueno, este reto lo hicieron Jennifer López y Alex Rodríguez y rompieron después de hacer el reto. <laughs> Lo han Pero a ver, ostras, ahora está con el sí. y, y ya está. Y, y respondiendo a tu pregunta de antes, sí, yo hice pan. Eh, hay una foto por ahí de un pan, si la queréis pinchar, <laughs> si queréis pinchar quedó la monísimo. Foto del pan. Hice la foto en efecto <laughs> retraso. ¿Este es pan? Este es mi pan. ¿Esto no es de Pinterest? Esto no es de Pinterest. ¿Parece muy bonito? Sí, spoiler, estaba soso y un poco. ¿Lo tirabas contra la pared? <laughs> sí. Y rebotaba. Esto... Pregúntame, ¿yo qué? He hecho, sí, interna? sí, venga. <laughs> ¿Qué Entonces, quiero hablar? ¡Que hables ya, coño! ¿Tú qué hiciste en la 40? Yo era criatura o sea, nocturna. ¿Eras? Criatura nocturna. Eras, como... ¿Eras Ibaiyán <laughs> haciendo directo. Yo era como Batman, en su nueva película. Que, por cierto, hablando de Batman, o sea, Eduardo el Chupasangres sigue siendo Batman, o sea, no os engañéis, este hombre no ha salido de su papel. No ¿Sigue un... siendo Batman sigue... o sigue siendo Eduardo O sea, Fulín? sigue siendo eh, Eduardo el Chupacabras. Ay, no lo... No he, visto, no he visto la película, pero la quiero ver. Es que... No habías. Eh, pues sí, yo volví como a mi... Hice como un throwback a mis 14 años cuando eh, mi integridad social estaba como <coughs> tambaleando y me escondía con mis amiguitos de internet, probablemente todos pedófilos y saltacunas, eh, a jugar al LOL. ¿Qué pasa? Ya tengo 21, pues... Eh, nunca es tarde. Nunca es tarde para volver con toda esta maravillosa <laughs> gente. Eh, y sí, me instalé el LOL otra vez. Ostras, Pero de ese pozo cuesta salir. Cuesta muchísimo salir. Yo salí cuando, bueno, mi madre, o sea, abrieron las puertas de. Oye, se ha la cuarentena, sal a la puta calle. Y me dijo, oye, niña, abre la luz. <laughs> abre la luz. ¡Sal de la cama! a ver a tus amigos! Tú, y... Tu madre entró en la habitación y dijo, hostia, si está aquí Sara. Oh, Hostia, si le ha salido Barba. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> eh, pero sí, o sea, una vez entras, no entréis al LOL porque una vez entras no sales. Os lo juro. Y encima es como súper tóxico, porque hay como niños de tres años ahí dándole a los comandos y si tú no sacas tu ultimátum eh, te dicen que no sé te insultan diciendo que tu madre no te quiere o sea muy fuerte. un ambiente muy turbio muy dark bueno un beso para la gente de sí. jugarlo mucho sí. ánimo y a... sí exacto eh, y dicho todo esto yo creo que ya llevamos como medio podcast así que va siendo hora de que hablen los demás sí. y que hablamos consulta sí vamos a hablar consulta sí opino que vamos a tener que vale ya. <laughs> out of context <laughs> eh. No puedo parar. Venga, primera una consulta. consulta. ¿Yo? Sí. Mi novio me aburre muchísimo. Bueno. Le quiero, pero a la vez, cada vez me da más pereza estar a solas con él. Amiga. Amiga. Date cuenta, no lo sé. Porque aburrirse en pareja es algo un poco tabú. Es algo de que pasa, porque al final hmm. es inevitable, ¿no? La rutina ahí está. Y aburrirse con pareja, bueno. El sí de la cuestión. ¿tú, tú te quieres a esa persona. Si la quieres y estáis enamorados... Bueno, si hay amor, yo creo que, bueno, no pasa nada. Es mm. normal a veces aburrirse, aburrirse con los amigos, ¿no? Pero si sí, te aburres siempre, porque <laughs> sí. es un auténtico tostón, yo creo que hay que saber diferenciar entre que te aburras con tu pareja o que tu pareja te aburra. Porque aburrirte con una persona sí, es normal. Es normal. Y... y es bueno, de hecho, ¿no? O sea, no pasa claro, nada. O sea, no vas estar... a estar todo el rato ahí con todo el hype. Claro, tú imagínate todo el rato haciendo planes. Todo el rato. Mm, me peta, me peta la vida. <laughs> por favor, vamos a frenar ya, no puedo estar todo el rato. Esta gente que va a Madrid y lo hace todo. Es que no sí. sé por qué digo Madrid, pero es que es el típico, el típico viaje que haces de pareja de fin de semana. En plan, ¿Qué hago? ¿Qué y, hago? Y están me voy a Zaragoza. Como, no, no están saliendo de las barcas del retiro que ya están en el branch, están viendo el Rey León, por favor. Y todo en Instagram, obviamente. Y todo en Instagram, obviamente. Vamos a relajarnos un sí. poco, no pasa nada por estar viendo una peli de Netflix mm. y cada uno. No, y ya, pues sí. si te aburre tu pareja, pues lo llevas mal. Aunque, sí. a ver, yo he de decir que aguanté tres años con un coñazo de persona. O sea. Cuéntanos, Sara. <laughs> mi mayor. Otro, otro exnovio, ¿eh? Otra historia de entrado otra. Entrado en el cajón de mierda. Venga, eh, vamos. ¿Sabes bueno. cuál era la actividad favorita de mi pareja, mi expareja? O sea, en conjunto. Mm. Hay gente que se va, pues, al McDonald's, hay gente que pasea por la ciudad. ¿Estaba relacionada con las drogas la actividad? <laughs> no. Pregunto. Ah, bueno, <laughs> menos mal. Mirábamos Google Maps. Pero era en plan... De repente se despertaba y me decía... ¡Sara! ¿Sabías que en Kazajistán hay una estrella satánica? ¡Mira, mira! ¡Vamos a mirarla! Y yo en plan... ¡Anda! ¡No! De no. repente me decía... ¡Sara! ¿Sabías que en Arizona hay un cementerio de aviones? Y yo... ¡Coño! ¿Qué me cuentas? Una cosa... Yo... He hecho cosas raras cuando he estado aburrida. Pero esto, ojo, ¿eh? Porque además es con otra persona. ¡Wow! Era su actividad Sara. favorito Y tres, tres años mirando cosas tres... por Google Maps. Yo tengo el doctorado de Google Maps. Pregúntame, o sea, yo en quiero ¿Quieres geografía... jugar al juego al Geolocator o como se llame? Al, Me eh... lo peto. ¿Sabes? Ese que te ponen una imagen random de sí, un país del mundo y es. tienes que adivinar de qué Tía, zona se trata. Pues serías sé todos crítica. los mares. <laughs> Hay siete. Tampoco <laughs> Tampoco es mérito. No me quitas mérito. Bueno, y Y luego documentales de pesca. Es que eso era. A tope. Documentales de pesca. O sea, encima es que como que hay un subgénero. Era horrible. Tres años, ¿eh? Podría, wow. Podría ilustrar peces. Voy a dedicarme solo a esto y... y pues vida. vamos a hacer a esta persona que se dedique a, a mirar documentales de pesca, igual. Mira, Reaviva. Reaviva sí, la, yo la, os, la os, llama. Yo os damos consejos de qué hacer con vuestras sí, parejas. Sí. Nada, habladlo y sobre todo, bueno, siempre ayuda de profesionales porque nosotras no tenemos ni puta idea, o sea... Sí, pero sí. que mucho ánimo y ya está. Y luego, de la pareja... Ya no que te aburra tu pareja, sino aburrirte en el sexo, que eso también bueno, es otro tabú. es otro tabú, sí. A ver, yo creo que a nuestra edad no se debería uno ya empezar a aburrirse, ¿no? Quiero decir, oye, pues experimenta. Bueno, ni a esta edad, ni, ni de aquí, de, de aquí. Ja, yo que sé, 20 años, pero me refiero que si tienes 80 años, bueno, pues igual sí que es un poquito ya normal que Paco y María ya digan, oye, mira, acuéstate tú solo. Pero a nuestra edad, aburrirse en el sexo jolín, que Pues a ver, también puedes decir que te lo haga un poco rego. En plan, si te aburres, cuestionate el porqué. Tiene que haber comunicación, pero sí. ¿Te has comido techo Mientras estabas piquito, con ¿Qué pasó una vez? No es esto esto ¿eh? Paula lo sabe, pero lo voy a recontar otra vez. Porque, yo me vez, hago la sorprendida, ¿no? Exacto. Pasa nada. Yo una vez estaba con Paula y mis amiguitas eh, hablando sobre los hombres y, y sobre cómo a veces pues, te quieren chupar la pepita y en realidad te están chupando el codo, ¿no? Eh, y yo pues, una vez estaba con un ligue y estaba ahí en toda la chirimoya y, y yo me empecé a descojonar porque hice como un throwback a la conversación con ellas de, de que en realidad que hay muchas veces que no están donde deberían estar y ese hombre estaba lavándome el hombro y yo me empecé a descojonar <laughs> y el mucha tío en ingle, plan mucha inglés plan pero Sara de qué te ríes y yo, perdón perdón es que recuerdo el Vietnam esto pasa por dibujar tanta zanahoria y no dibujar más más chirimoya chiri eso se tendría que haber hecho sí colintena. total total bueno eh, también os, desde aquí os decimos que eh, a tope con la comunicación, formaros. No, claro, eh, exacto. exacto. Deciros... Porque, yo porque era un ligue y mira, miro para arriba y el tiempo pasa. Pero por favor, comunicaros, decir dónde tenéis el ciruelo, decir que os gusta. No estamos para perder el tiempo <laughs> comi comiendo techo mientras estamos en el asunto. no Claro, por algo, favor. algo divertido que hay. Bien. Entonces, con, mmm, consultados, ¿no? Venga, va. Voy a leerla. Me gusta mi carrera, pero las clases son inaguantables. Quedarse dormida en clase es mi personalidad. Mm, yo en mi vida he, vi <laughs> he reservado tantos viajes con Ryanair como lo he hecho en clase. Total. Yo pido perdón desde aquí, pero uf. Y bueno, y, y buscar. Casas. Sí, que nunca vas a comprar. Meterse en la web de Amancio, eh. de Amancio Ortega. Hombre, mirando y tanto, mirando las rebajas, hacerte 50 cestas de Shein. Totalmente. Es un mood. Eh, hay que prestar atención ¿eh? en clase, sí, claro. pero a veces. Yo en la mira. uni no recuerdo como un momento así como aburrirme, pero sí que en la eso, o sea, a mí no había Dios que me quitara el rotulador de, de la mano. O sea, yo pintaba la mesa, pintaba el workbook, pintaba a mi compañero, pintaba. <laughs> a la profesora. A la profesora. Eh, sí, ¿y tú no tenías en la ESO una cosa que se puso de moda? Que era como, tal vez ahora sigue estando, pero es que ahora me he sido un poco boomer diciendo esto: como un comando que la pantalla se giraba. Era como un cubo, entonces tú tenías tu pantalla normal del Windows y si le dabas a no sé qué comando, Sara, giraba. Sara, yo, yo las clases de la ESO las hacía con libreta. <laughs> Y Claro, es que tú eres del siglo XVI. Es que, claro, aquí hay una brecha generacional de la que poco se habla. O sea, yo cuando estaba en bachillerato es cuando se creó, o sea, es cuando yo tuve WhatsApp por primera entonces Entonces, claro, yo claro. tenía una Blackberry en cuarto de la ESO. Pues yo, en, con 13 años de la ESO, ¿no? Eh, estaba con Facebook. Uh -huh. Y A esa edad no puedes tener Facebook. Y yo estaba, desde el, el colegio, estaba gestionando una cuenta que la miré ayer, que se llama Cosas de Chicas, que se hizo famosa. Y yo era en secreto, yo era la gossip girl. Era. Madre mía. Igual. Y colgaba en plan. Cuatro tipos de vestidos. ¿cuál les gusta más, chicas? <laughs> Eso era yo. De repente eras eh, blogger, era de un blogger de moda. Era la dulce. O sea, yo podía haber sido dulce. ¿no? Y mira, aquí estás y perdiendo aquí... el dinero. Madre mía. Sí, sí. Ahora podrías estar anunciando Puerto de Indias. Que pues, pesadez el anuncio todo el rato, no pasa nada. Todo el rato, no todo el rato. Uy, esto también hay que cortar. Y bueno, ¿no? aburrís Pero... en el auni y aburrís en el trabajo. Bueno, aburrirse en el trabajo depende cómo. Si te da tiempo de aborrecer en el trabajo. Es oh, bueno, ¿eh? Eso. Plan, es bueno. Da gracias. Da gracias. gracias que te Porque en el trabajo. es uno no parar, ¿eh? Yo... Entras en la rueda y eso es como un hamstercillo, todo el rato trabajando. Todo el todo rato, rato ahí. Todo el rato produciendo, siendo una persona productiva. Eh, así está luego la consulta del psicólogo, a reventar. Así que, ¿qué le decimos a esta persona? Eh, que, esté, que intente estar atenta, pero que seamos sinceras. A veces hay clases que no son tan necesarias. No, a ver, yo no quiero decir nada que luego en los comentarios me dicen que las. ¿Estás? Gente... <laughs> no puedes. No, Paula, me no estoy duerme. todo el rato haciendo auto-censura. <laughs> eh, no, que intentes estar atenta, cariño, pero que si te, te planeas las vacaciones de este verano, que no pasa nada tampoco. Claro que no, o sea, son las mejores. Encima, los martes, vuelos más baratos. Sí, siempre hay yo. que mirarlo a, entre semanas. que Claro, es que. Claro, es que me pilláis con todo, ¿qué hago? El, el algoritmo nos hace buscar información a esas horas, no podemos hacer No soy nada. yo. Es el consumismo. Exacto. Eh, bueno, pues ya está, ¿no? Consulta tres. Consulta tres, venga. Vamos. No, no, no toda tuya. Toda mía. <laughs> Me aburro con mis amigos. Es que pensaba que alguien la había cortado. Y yo pero esta persona. No te jode, yo también. <laughs> o sea. Tira. Pesado. <laughs> ¿Qué es esto? Eh, aburrirse con sus amigos con... con tus amigos. ¿Qué le dices, Paula? <laughs> Puedes tener amigos aburridos. Pues sí. Eh, yo creo que al final todos tenemos un arquetipo y hay pues, el gracioso, hay el tostón. Sí, somos un, un grupo de amigos de workbook, ¿no? Al final cada sí. uno tiene un rol y, y es lo que hay. Sí, y sí que es cierto <risa> que. <risa> Hostia, es que es muy duro esto, ¿eh? Pero bueno, sí, sí. No, pero no lo voy a Sí que es cierto que puede que. O sea, la persona puede ser muy buena persona, pero es que hay veces que te juntas con. O sea, que solo sois dos y no sois los dos mejores indicados para estar juntos. Que necesitáis como un nexo. Exacto. La putada es cuando tú no eres ese nexo. <laughs> cuando tú eres el aburrido. Yo quiero decir una cosa. Cuando alguien... ¿Te ha pasado de que alguien así te trae mucho de primeras, te gusta y luego descubres que es un muermo, <laughs> O sea, que es la persona más aburrida del mundo. Esto es... Se va toda la atracción. Mm, Todo... A no, no hay peor descalificativo que te digan ¡Buah, qué aburrido eres! Buah. ¿no? Es que prefiero que me digan. Fea. ¿Eres, eres tonta. Eres tonta, eres ¿tonta? fea. Tienes un coeficiente intelectual de un mono a, a que dir? me digan que sea aburrida. Sí. Ahora de repente estarán todos en plan, ¡Eres bueno, una aburrida! Y a todos los señores se estarán... le ¡Bueno! <risa> <risa> Pero eh, sí, sí. A mí ¡No da eres... igual! <laughs> Mi madre dice que soy graciosa. <laughs> Luego lloro en casa. Pero sí, sí. O sea, yo me rumbo. Si alguien me dice que no soy... O sea, no graciosa, sino que me dice que soy aburrida, que no tengo nada que hablar. Y... Cuando estoy una, o sea, cuando soy con solo una persona que he quedado para tomar un café y la conversación no surge, me pongo muy nerviosa mm. y empiezo a contarle cosas que no quiero contarle, por tal de no estar callada. ¿Y tía, tú cuando estás aburrida, qué haces? Sola estás aburrida. Bueno, esta tía, persona que mucho ánimo, esto, ¿eh? venga, es, un beso. Esto es muy gracioso, es que he apuntado cosas. He apuntado una lista que, bueno, ¿De eh, cosas que haces Cris, es nuestra productora nos ha mirado, el... me ha mirado el guión y la tía y me lo ha dicho. Estamos como 10 todo el equipo y me dice tía, tú haces raca ta, 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 ta y yo, Cris, hija de mi vida, no digas esto en alto que está el jefe. Lo... Voy a decirlo en el podcast para que lo escuche, <laughs> que lo escuche todo el mundo. Eh, he apuntado seis cosas que hace hace la gente, por no decir quién soy. <laughs> Uno, me tienes que decir si las haces, vale, <laughs> si quieres. Hablar contigo mismo mientras haces cosas de la casa. ¿En voz alta? Sí, hablar contigo. En no. plan... Yo tengo siempre diálogo interior, que hay gente que no lo tiene, por cierto. O sea, yo esto me, me peta la cabeza. pero o sea, que no se hablan. Que no se hablan. No sé. Entonces piensan. No lo sé. Sí? Seguramente, ¿no? Pero sí que tengo diálogo interior. No, ese, exacto, interior. No exterior. No lo exteriorisco. Paula, es múltiple. Su no, precario, O sea, yo es, tengo una voz aquí de dentro ¿no? que, voy, que voy pensando, vale, esto, tal, mm. ¿sabes? Y puede ser que se me escape un coño o un... Sí. ¡Ostras! Pero de ahí a hablar, no. No hablo conmigo. No hablas no. contigo. Luego, eh, desnudarte y mirarte en el espejo desde todos tus ángulos. Eh, sobre todo antes de entrar en la antes ducha. Antes de entrar ¿no? en la ducha. Son 10 minutos. <risa> <risa> en plan, están puestos en, eh, en el libro de verdades. Que, o sí. sea, tienes que mirarte el culo. Bueno, yo me analizo mucho la cara. O sea, yo me hago un estucado. Con... O sea, me saco más espinillas cuando estoy aburrido. Uy, yo también me peto la vida. O sea, es eh... como... me peto todo. Todo lo que encuentro. Es tremendo. Y luego piensas, ¡buah! ojalá tener la mente como una influencer, pero, pero no. Pero ya está. hecho. Luego vamos ¿no? he a hablar en diferentes acentos. Pero ¿con quién? ¿Con ¿Sola? Mío. De repente estás limpiado y te pones, no sé, a poner acento alemán. ¿Por qué no? ¿No te pasa? No, a mí lo que me pasa es que sueño muchas veces que hablo en inglés y lo bueno, hago de puta madre. Bueno. O sea, soy eh, Shakespeare, pero... Pero luego venimos es aquí... ¡Spoiler! Y luego lo pasas mal. Luego, meterte a ducharte y después sentarte sobre tu toalla en el borde de la cama por 10 minutos... No, de, sí, sí, como quedarte así... Que te quedas como... Como quieta. Mirando, plan, estás como atravesando planetas. Total. Sí, sí. Que el ser humano, ¿eh? El es, ser humano. Es maravilloso. Luego... ¿Qué más? No eh, voy a decir quién soy. Eh, abrir la toalla frente al espejo y sacudir tu cuerpo para ver qué partes tiemblan. Yo... Me cojo el espejo, lo giro y empiezo a bailar, a hacer la danza del vientre, pero porque me, pero porque me gusta, digo mira, mira, cómo rebota mi cuerpo, porque gimnasio en la cuarentena no, no hicimos, ni me hace falta, eh... a mí me gusta, Muy bien. y luego a, veces lo, a veces lo grabo en cámara lenta. Ah, que te... Bueno, o sea, día. Eh, te van a robar el móvil y a verás. A... No me lo han robado. Ay. Y luego el último, eh, meterte los dedos en la nariz y lanzar mocos. No. Pero, que me pasó pero, tengo, pero ahora tengo una, ahora mismo una imagen mental que no puedo borrar. ¿Sabes? Yo no lanzo mocos. No. Eh. Pero el otro día mi novio se puso en mi sudadera, ¿vale? Ay. Estas sudaderas que tienen un bolsillo interior, si ¿Sí? de repente mete la mano y saca una uña y me dice, pero Sara, ¿qué es esto? Y yo es que sabes qué pasa, que estoy en un piso nuevo y me da mucha vergüenza como tirar trocitos de uña, entonces porque, me los guardo. Porque tirar una basura no entraba en tus planes, ¿verdad, Sari? No. Bueno, un, un beso otra vez, de nuevo a las compañeras de piso de Sara. Que vaya. Vaya cuadro de inquilina tienen muy bien. Y ya está, no apunto más porque me van a sacar del podcast. Yo concluiré que cuando me aburro, como y eso, y eso es algo que lo tengo que gestionar. Porque pues es aburrimiento es... y es un poco de ansiedad y hambre ¿eh? emocional. Sí, sí, Exacto. Que por cierto, eh, también he, esto lo he pensado mientras venía en el coche. Que a mí, mi abuela me decía muchísimo cuando le decía ya, ya me aburro, me decía ruete un codo. <laughs> Perdón. Pues roete un codo. Y creo que es algo que se debería empezar a decir más a la gente. O sea, hay que saber y aprender a aburrirse. Ya. No puedes estar siempre como eh, a tope. No. Hmm. Y creo que lo de comer igual también va ligando sí. un poco a lo la de que mi abuela que me dijera constant... que me, me tenía que roer un codo. <laughs> tu abuela hablándote. <laughs> Una de las voces. Ah. Mía, ya <laughs> está viva. Un besito. Ah, vale, vale. <laughs> es que... Un beso ya de Paula. Sí, sí. Eh, Bien vamos a acabar ya con sí. una sección y luego ya que entre Marina, mm. porque hemos dicho aquí una sección entre Sara y yo de famosos que seguro que son aburridos que no los conocemos pero que, que creemos que, creemos que, que son que aburridos porque si no tenemos suficiente hate de personas de la calle vamos a ir vamos a por yo por ellos <laughs> de lo mío al amor hay un paso quién sabe igual Chris hensworth de repente? Mira aquí, a debatir si os aburrido <laughs> o no. Vale, tú que has Ay. apuntado. Va. A ver si hemos ¿Quieres pensado? que vayamos vale, uno, sí, uno, y uno y uno? Vale, yo he empezado... Buah, aquí. Ahora ya sí que mato a todos los señores. Eh, Messi. Messi, uff. Yo creo que... Messi tiene pinta de... Sí, o sea, no... Ojo, ¿eh? aburrido no quiere decir mala gente. ¿eh? Hombre, claro no, que no, 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 no. Y que yo igual también soy una aburrida. <laughs> igual, ¿eh? Solo igual. Pero sí. Sí. Por que... los vídeos, así que veo la... La paz con la que habla, ¿no? Tiene Tan... pinta de contestarte con monosílabos. Sí, exacto. Es, no sé, me resulta que creo que es bastante aburridillo. Sí. Bueno, en general, todos los futbolistas. <laughs> ya está, ya lo ha dicho, ya, ya te lo ha tirado. Geniales. Puntado a James Lund. El, James Bloom, el de You're beautiful. beautiful, you're beautiful. beautiful. Cállate. <ríe> <ríe> Cállate, James Bloom. Sí, James Bloom, sea, un poquito. Videoclip con lluvias, sad. Sí. O sea, un hemón, todo arregla. O sea, sí, totalmente atrapado que, en los 2000. Sí, atrapado en los 2000. Tiene pinta de que lo tendrás. Tienes que estar ahí como. Abrazándole todo el rato. Sí. Vamos a seguir comentando los, famoseos, Porque los famosos. Porque más famosos con Marina. Es quien sabe. Que al famoso le gusta... El hombre, Vaya. Sí le gusta. Vaya que si sí le pirra Hombre, la publicista no es tonta. Hola. 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 Bueno, Va. este top es monísimo. Sí, parece una princesa Marina sí, hoy. Ella. Vale, Paula, sigue tú si quieres. Bueno, allí voy a por otro. Venga, dale. Que anda ¡Oh, También le he apuntado. ¡Ah! Es oh, que Kendall. tiene pinta, es una aburrida. Sí. Es oh. que además no aporta nada en todo el maldito reality. En plan, todas tienen trama menos Kendall, que es como que todo el rato tiene cara de querer morirse. Es que es la más aburrida de, del clan y además sí. es aburrida. O sea pues es que yo se creo la ve. que suma. Tómate una Pepsi, hombre. Un <laughs> azúcar. Yo creo que juntas como todas las palabras que ha dicho en todo el reality y haces una frase. Total. Y sería me Sería muy <laughs> Y ¿Quién? tendría más sentido de las que suelta alguna de sus hermanas, Bien. seguramente. Va, Marina, tú quién crees que es aburrido o aburrido. Yo voy a soltar la bomba. Buah, a ver. La bomba. En plan, hoy es que lo hemos comentado con Sara hoy. Ay ay ay, no Ay sé. Ay, ay ay. Yo creo que Justin Bieber. ¡Ah! Lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. Es Marina! que, tío, es que tiene hey, mucho fandom, me. pero luego vosotros la habéis visto en alguna no sé, mm, entrevista o lo no. que sea siendo como tiene gracioso. una pinta de ser. Ta... Tiene Pero pinta de jugar a Google Maps. Tiene pinta de jugar a <laughs> Google, Tiene pinta de documentales de pesca. Totalmente. Con Abre Hailey. Es que además bueno. tenéis que. Marina, <laughs> ¿qué ha pasado? Porque las dos hemos pensado que Hailey también es un tremendo peñazo. Nos <laughs> hemos sincronizado. No pueden parar, no pueden parar. Eh, Justin Bieber, solo hay que mirar las fotos de... que se encuentran y la verdad es que además no luce bastante bien de, la... de aquí. Es que además tiene un documental con, con su esposa, Hailey Bieber. Eh, y yo creo que para sacar chicha de ese documental los productores los pobres tuvieron que estar en plan tres años grabando para sacar trozos que fuesen válidos porque sí, sí. no sabían qué decir. total sí, sí. pobrecitos sí. vale quién más tenéis Yo chicas? he contado eh, a Robert Pattinson a la, claro, vio la peli. Bueno, ya sale aquí. Estoy, estoy así, no. a piñón. Que yo de la peli de decir una cosa. Dime. Que tú has dicho que no la iría a ver. Bueno, hay una escena gratuita, out of nowhere, en que ponen a Robert Pattinson sin camiseta. Ah, pues venga. Pues ah, o ya. si no para, o sea, yo, ¿lo has visto la peli? Sí, sí, lo he visto. Yo es que no la he visto, por favor, no me hagas el spoiler. Yo no la quiero ver por Robert hay, Pattinson. hay un momento que es literalmente Edward el chupacabras porque hace así. De repente sale la luz y hace. ¡Ah! haciendo guiños a crepúsculo. Muy grandes. Eh, seguimos bueno seguimos y es con los... a Robert Pattinson porque es que él literalmente ha dicho que es aburrido o sea él se ha autoproclamado aburrido pero yo creo que eso ya entonces te resta el ser aburrido ¿sabes? el decirte <laughs> no eres... que tú mismo Uf. que eres aburrido no sé yo igual Kristen Stewart sí que la veo un poquito también aburrida es que sí. ¿de qué hablarían cuando eran pareja? ¿Qué, ¿qué hacían juntos? bueno es que eso todo mirarse era... mirarse intensamente durante horas sí, sí. total En fin ¿Quién más tenéis? Bueno, yo, ah, yo tengo a una persona, posiblemente una de las personas más guapas de este planeta, pero que creo que es aburrido, eh, Liam Hemsworth. Creo que este chico es aburrido. Tiene pinta. Yo veo las fotos cuando estaba con Miley Cyrus. Bueno, y la gente dice que además de aburrido era tóxico, ¿no? Sí, mm. en las lenguas dicen por ahí que yo me las creo. No lo sé, o sea, él no lo aparenta, si lo era lo disimula muy bien, pero hay hilos enteros en Twitter hablando de mm, que es tóxico. Con información contrastada. Sí. Que, yo es que ahí ya me pierdo. Contrastada. Yo con mi móvil en una cafetería, <risa> <risa> cafetería haciendo así. Sí. Y eh, no sé, ¿qué <laughs> más tenéis? Yo bueno, ya tengo uno más y ya está. Yo también. Pues que me he ido de los influencers y he apuntado a <laughs> Joder. Sí, está, ese hombre está tan aburrido o sea, que mira el imperio que se ha creado. Total. O sea, un señor que solo tiene tres camisetas y las tres son grises, mucha salsa no tendrá. Sí, es. Sí. O sea, igual decide invertir su dinero en algo más útil. Igual ese es nuestro problema, que tenemos demasiadas camisetas de colorines. Exactamente. <laughs> También, no me escondo. Y yo por último había puesto a Gigi Hadid. Gigi Hadid. Ay, no. Mm, a mí Gigi veo... me cae muy bien. A mí, bueno, la verdad es que no, no he tenido el placer de conocerla, <laughs> pero sí que es cierto que Hay no, un no video... la veo mala gente, pero sí que la veo un poquito aburrida. Yo quizá... conecté con ella en el momento en que le metió un pedazo de guarrazo en la cara a un señor o out of nowhere, le metió un puñetazo que dije me caes bien. Tía". Dilo tata, muy sí, bien. Dilo tata. Pues... Bueno, pues cerramos esta sección super pop sí. y Marina nos viene con el Yo mai Mai. Ah, esa dope. sección en la que nos saca temas turbios y decimos Exacto. que los hemos hecho. Sí. Bueno, yo antes había apuntado unas cosas de las que habéis estado hablando, ¿vale? Ah, la voy a soltar porque me apetece. Que claro, habéis claro. dicho, no sé el main character. ¿Tú de verdad crees que Paula no es el main character de su grupo? Yo creo que Paula sí es el main character nah no. sí Paula es un poco sí, el, el sí, nexo sí. Paula es nexo sí. es la que si falta todos dicen ay, ay no, no mira eso la verdad es que no lo sé pero sí que es verdad que soy la que siempre está dando por culo para hacer algún, algún claro. plan mm. y luego es llegas y sí. te habla de quiera Sí <laughs> Sí, soy. cosas que pasan vale, venga voy a me comentan más. por ah, ahí vale, que pasa, tenemos 10 minutitos Paso. así que vamos bien ah, fe, vamos bien, ¿no? sí, sí no pasamos, vamos, vamos bien bueno, di, ha, ha Chris, hecho Chris, como Chris, Chris, Ricky, Chris, como dice. bueno. dice que 7 7, <laughs> vale, Marina lo reparto te yo de si los quieres. bebés de... Fa... uy, pero esto pensaba que eran de chupiches y son Hostia, de chupiches chaval <laughs> bueno, sacamos el vodka que tenemos ah, no, vodka no vodka no eh... quiebra pensaba que lo querías decir la marca iba a decir vodka una bebida no me voy a decir la marca pero es de aloe vera Así que es productores de la bebé, ¿no? Mezcal. Marina, reparto yo y tú vas hablando. Haz sí, <laughs> lo que sabes hacer. Ya habla. Di algo. Di algo. Que de los bebés de famosos, que también lo habéis dicho, yo creo que la que está más harta de su madre Ay. no es Stormy, es North. Es North? Yo ya es que es la hija Es que con tanta North dirección. No puedes nena noroeste, estás tía, un poquito alta. Sí, out. se llama noroeste. O sea, ya si no tiene más motivos para odiar a su madre. ¡Mirnos, mirnos! Ovarios, Pero es que King. la odia explícitamente, en plan, su madre cuenta que cuando va de incógnito que no quiere que se la reconozca por la calle, se ve que la niña salta y dice ¡Hey there! ¡It's Kim Kardashian here! Y como que la señala para que los paparazzis <laughs> la encuentren. ¡Hala, hala! O sea, esta niña está la perturbadísima. Esta, ¡Hostia, que tiene trozos! Es, ¡Tiene trozos, es, trozos sí, de aloe vera! Sí, Marina, la has Además, escogido, tío, la, tío, tío, tú. la textura Ay. no es líquida del todo, ¿eh? es un poquito sí. yo, es que, yo cuando la pillo le he dicho, Marina, ¿qué es esto? Huele a piña. A ver. No no ¿Mango sé. piña? En fin, Marina, dale. ambientador del Zara Home? No. Eh, Venga, empiezo yo con la sección del yo nunca ya. Entonces venga, voy a chiqui. empezar. Hay algunas más fuertes, otras más eh, light. Quedaros hasta el final. Hostia, tiene mala tinta. <laughs> Venga, pues Ana, Uau. no quieres verlo. De aquí directas a urgencias. ¡Wow! No, hombre, por favor, otra no, vez. Es... Otra vez, ¿no? Ay, no, pobre <laughs> Es que yo ya llevo una racha. Venga, dale. Uno. Yo nunca me he aburrido en una cita. Tinder o no. O sea, en una cita. Sí, sí. Sara bebe, Paula bebe sí, sí. y yo también bebo. Porque os aburristeis. Pero mm, que me sepa. quedan trozos. Uh, es que te está subiendo literal una planta, ¿eh? Sabe a planta. Estoy, tengo el garden, el jardilán el garden me lo acabo de beber ahora mismo. Eh, Esto está muy malo. Pues nada, tú, ¡Hostia! te mandaban, ¿eh? A tope. <laughs> Creo que se sí me ha quedado entre los dientes un trozo de no Vamos a tener que cortar. Porque... Es broma, ¿eh? Que seguimos grabando. Sigue, sigue. Eh, no que se pasa mal eh creo que se es de los fatal. momentos en los que peor lo pasas porque no, sí. no sabes cómo gestionarlo cuando te empiezas a aburrir y todavía estás leyendo el menú mm. de lo que te tienes que pedir en el restaurante sí. dices joder, bueno y cuando ya tienes la como cita hoy. cuando tienes la cita en su casa Uf, es como, yo tengo una cita con es que un, nunca un chico tengo que cita con una persona que no conozco en su casa a mí es que me cuesta decir que no me cuesta decir que no madre mía Sara así le pasan luego historias <laughs> para no dormir <laughs> Y tener la cita en su casa y, y no saber cómo irte es yeah. horrible. Es sí, horrible. Sí. Yo quedé con un francés que literalmente era la cosa más guapa que me he plantado. O sea, era muy guapo. Era un póster, ¿vale? Me pusieron un póster. Pero además, literalmente, porque llegué, le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que vendía eh, planes de pensiones para gente de la tercera edad. ¡Hostia! Y yo. Joder. Aburrido y francés, lo tenía todo. Sí, sí, era un un combo era, era el starter pack el eurojackpot y como ya no sabía de qué más hablarle me lié con él en plan bueno, bueno mira así se calla bueno nos calla así al menos no claro al menos me pasa el mal trago Ay. pero bueno me invito a la cena bueno saliste ganando <laughs> venga número dos yo nunca me he puesto histérica meditando o haciendo yoga bueno es que yo directamente es que yo ni me medito ni hago yoga yo me descargo una <laughs> aplicación y me la borré a la media hora <laughs> Voy es que va. ahora está como muy de moda y mi novio no me para de decir en plan tienes que hacer más relajación y a mí la relajación me pone histérica, o sea mm. no puedo, es no puedo. Aburrido. Nos pasa que pensar en respirar os, os hace no saber respirar. Como pensar en Ay, Me empieza a oír el corazón, me empiezo a oír cosas que <risa> no <risa> necesito saber que están pasando. Colapso ahí. y creo que voy claro. a morir. <risa> <risa> sí. Porque además no como se me mueve el cuerpo sin que yo quiero que se mueva. Sí, sí. <laughs> qué Horrible. O sea, basta ya de esta moda. No es... O sea, es guay. Muy bien a la gente que consigue conectar consigo misma. No. Not my thing. Dejadme. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Venga. Yo nunca me he aburrido escuchando hablar a mi pareja. Hombre, vamos. A mí lo que me ha pasado... Había un libro. Y ya no... Bebo. Estando y en bebes pareja, Bebo yo, pero no quiero beber. Y ya no estando en pareja, sino con amigos. Bueno, esperad que bebo también. Mm, ¡Qué rico! Nos ha pasado que... De repente vuestra mente hace off. Esa persona te está y hablando y luego tú tienes que dar una réplica. Y para ti esa persona es importante, pero te ha sudado lo que viene siendo sí. todo el asunto, lo que estaba diciendo y no sabes qué y responder. Te es, ¡Qué guay! Y te, es, <laughs> y te sabe tan mal decir, ¡Buah, tía! Es que, es que, es que no le no importa a mí. O literalmente decir, No les estaba escuchando. <laughs> lo pasó muy mal. Tú a y mí, que te lo hagan. Tú a mí me lo haces, vamos, así de veces. <laughs> Cuando hacemos el guión, yo sé, ragata, racatá, racatá, ragata y tal vez hablo durante diez minutos y me dice, ¿qué? Perdona, es que no te estaba escuchando. Sí, sí, porque además es que cada vez voy a peor, o sea, cada vez es como que no me puedo estoy generando. Dejar. Y claro, que me pase con Sara, bueno, pero es que me está pasando ya con mi jefe, con el médico, que sabes, o sea, es... Cuando soy una persona adulta, se supone, si el médico te está diciendo algo importante y desconectas, <laughs> igual, igual sí. Paula va a morir mañana, pero no lo sabe porque estaba pensando en el último capítulo de Chiara Bragna. Mi madre no me deja ir sola al médico porque sabe que no escucho. Ay, oh, es como los viejos que ya están seniles y necesitan <laughs> una persona a supervisión. Sí. Ay, ayitos. Me encanta, o sea, el técnico es lo más. <laughs> no ¿Estás poniendo las fotos? Menudo crack. Pues a mí me ha pasado con mis parejas también muchas veces. Y luego yo lo pienso y debo ser tremendo coñazo porque estoy todo el día hablando de Selena Gómez. O sea, si ellos me aguantan, yo debería de poderle aguantar a ella. Sería la pareja de del de año. Me avisan que tenemos que ir cerrando. Sí, sí. Vaya. Venga, hago. Venga, hago. Voy a hacer las dos, pero las voy a hacer muy rápidas. Sí. Yo nunca he mirado varias veces un mismo capítulo con alguien fingiendo que no lo había visto. Bueno, 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 hombre. Mi día, a día, cariño, lo siento. Ese capítulo de Mil in París ya lo había visto. De office la he visto 37 veces, por lo menos. <laughs> y la última. Yo nunca me he masturbado por puro aburrimiento. Bueno, well. eh, esto, toda la población se levanta con nosotros y bebe. <laughs> y bebe. O sí. Sí, estamos bebiendo es más... todas, ¿no? Sí, además la cuarentena como que fue el perfecto nicho para que esto. Bueno, y en el momento en el que descubres lo ¿sale? que es y dices, Dios, mira, cuando me aburro puedo hacer esto y no necesito de nada más, solo mi cuerpo. Bueno, y un peluche. <laughs> ¡Ojo! Hostia, sí. Marina. Vale, esto se lo conté a mi compañero de piso hace relativamente poco. Tiene 28 años y se enteró hace relativamente poco de por qué su hermana tenía tantos peluches en la cama. Hostia, Marina, me acabas de abrir un mundo. El o sea, estaba un poquito despeñido. Mi, mi hermana tiene 17 años y no se saca los peluches de la cama. ¡Ah, amiguita! Claro que no, eso es una herramienta te imprescindible Te pillado, se lo voy a decir a mamá. La otra que tiene 20 satisfiers debajo de la almohada. ¿Qué le va a decir a tu madre? Está curada de espanto ya, también es verdad muy bien cariño, pues muchas gracias Vamos pues a bueno, conclusiones del podcast aburrirse <laughs> tiene sus partes buenas y sus partes malas pero hay que saber hacerlo y que no y también hay que ser el aburrido a veces ¿eh? total, no se puede estar siempre siendo el circo claro, claro, que claro que no, y también hay que decir que no a planes y ya está, y no, Eso, pasa nada. no pasa y nada y nada, pues esto ha sido Es lo que hay si os ha gustado por favor darle a suscribir, darle a like eh, necesitamos comer Ah, bueno, eh, y también a todos los que comentan con hate. Yo decir que si lo que pretenden es como minar un poco. A mí me entretienen, madre mía. Hay cada, mí cada paco. Hay cada paco. El engagement no puede parar, no puede parar. Sí, sí, el crecer. engagement va subiendo, va subiendo, va subiendo. Muy bien, Paco. sí Y Así a los que, que decís que sois fans, nos dais la vida. Exacto. Exacto. Seguidnos en redes, es lo que hay, podcast en TikTok. Código nuevo en YouTube y, e Instagram. Mm. Y muchas gracias a MCN Radio Hubs, nos está muriendo Marina, eh, por darnos este espacio donde podéis grabar a nuestro técnico, a nuestra productora Cris y a los fans. Venga, ¿A si os cae es que alguno. Así que nada, esto ha sido el podcast de aburrimiento. Eh, un besito y que os den por culo. ¡Adiós! Adiós.